acceso al lateral y a la parte trasera del museo estaban bloqueados por una mata densa de arbustos. A través del cristal mugriento, podía ver varias formas grandes en una habitación tenebrosa. No tenía ni idea de qué eran. Perdone. Oui, monsieur. ¿Es usted Lobino? Oh, no. Me hace gracia que me confunda con él. No, soy el guarda de turno. ¿Pero trabaja aquí Lobino? ¿Trabajar? Yo no lo llamaría así. Estudio aquí la mayoría de los días, pero como puede ver, hoy no. ¿Sabes algo de los caballeros templarios? No, señor. Ni idea. ¿Sabe algo de manuscritos medievales? Yo no, monsieur. No soy un estudioso, aunque a veces la gente me confunde con uno. Supongo que es el uniforme. Ven la ropa y se quedan impresionados. ¿Y le piden que les aparque el coche? Me piden que les aparque los... ¡No, no, no! Tan por hecho que soy una autoridad en los objetos expuestos que cuido. O sea, que no sabe nada de historia. Pues claro, lo único que digo es que no soy un estudioso. No como monsieur Lobino. ¿Reconoce al hombre de esta fotografía? No, monsieur. ¿Hay alguna razón por la que debiera reconocerlo? Supongo que no. ¿Reconoce este pase? No. Gracias por su ayuda. Intenté meter la mano dentro mientras el guarda no miraba, pero la vitrina estaba cerrada. La vitrina tenía varios fragmentos de cerámica. A mí me parecían floreros rotos. Encima de ellos había un cartel que decía Liège Paleolithic. La vitrina tenía dos filas de monedas de plata. Cada moneda de la fila inferior mostraba el retrato de un tipo con una nariz enorme. Perdone. Oui, monsieur. Olvídelo. Intenté levantar el cristal de la vitrina, pero no cedió. Miré la colección de herramientas con mangos de madera y hojas de metal deslucidas. Había cuchillos, cinceles y púas extendidas en un semicírculo. Supongo que siempre ha habido necesidad de hacer reformas en la casa. Era un tapiz de una mujer, un león y un unicornio. Si hubiera tenido más tiempo, me hubiera quedado todo el día mirándolo. No había nada en la urna. El tótem parecía totalmente fuera de lugar en el escenario del museo. ¡Cuidado! ¡Nos van a tirar eso en la cabeza! En la vitrina había un trípode larguirucho, ennegrecido con el tiempo y estropeado por el óxido. Era idéntico al trípode del manuscrito. Un cartel lo identificaba como del siglo XV, del este de Irlanda. Fue encontrado en Lochmarn, en el emplazamiento de un preceptorio de los Caballeros Templarios. Irlanda. ¿Qué es eso? Encontraron este trípode en Irlanda. Por favor, baje la voz. Lo siento, estaba nervioso. La vitrina contenía el trípode que mostraba el manuscrito. ¡Hey! ¡No, monsieur, no! ¿Qué pasa? No debe tocar los objetos expuestos. Lo siento. ¡Déjelo en paz! ¡Ese armario tiene 3.000 años! ¿Armario? ¡Es un sarcófago!
Perdone. Oui, monsieur. ¿Puede darme más información sobre el trípode? Por supuesto, monsieur. Es infame. Ese trípode, el que perteneció a John Dee. ¿Qué importancia tiene ese trípode de John Dee? Dee fue el escapista más famoso del siglo XVI, el Houdini de su tiempo. ¿No querrá decir un alquimista? Los escapistas usan cuerdas, cadenas y esposas, no trípodes. Bueno, lo que sea, ese trípode es el que utilizaba en sus experimentos. ¿Qué tipo de experimentos hacía John Dee con ese trípode? Los normales. ¿No estudió química en el colegio? Sí, pero nos saltamos el estudio de los milagros. ¿Puedo ver el trípode más de cerca? ¿Qué? ¿Sacarlo de su vitrina? Ah, no. Ese trípode está protegido por un sofisticado sistema de vigilancia. ¿Cómo de sofisticado? Una alarma con un sonido muy fuerte. ¿Cómo se dispara el timbre de la alarma? Con la menor presión o movimiento en cualquier parte de la vitrina donde está el trípode. Me parece que llamar a su sistema de alarma sofisticado es, bueno, deformar un poco la realidad. Todavía no ha fallado. La sofisticación está en su sencillez. El cartel en el trípode dice que se encontró en un preceptorio templario. ¿Sí? No menciona a John Dee para nada. ¡Qué negligencia! No sabe nada del trípode, ¿no? No, verá. No tuve muchas oportunidades cuando era joven. La poca cultura que tengo se la debo a mi tío. Era oftalmólogo, pero también trabajaba como maestro de escuela en el pueblo. Me enseñó el alfabeto. Bueno, las 19 letras. La última fila del cuadro era tan pequeña que ni él la podía leer, así que nos la saltábamos. ¿Por qué no empieza y se apunta a las clases para adultos? ¿Sabe? Nunca lo había pensado. ¿Cree que si estudio mucho y hago todos mis deberes, podría llegar a ser profesor de historia? A sus años, ni lo sueñe. ¿Qué me puede contar de la colección de monedas? Son un extraordinario ejemplo de acuñación en plata del reinado Philippe le Bel. Ese pequeño tesoro permaneció enterrado durante siglos en un campo a las afueras de París. Son únicas, no se ha encontrado nada parecido en toda Europa. ¿Quién era Philippe le Bel? ¿No lo sabe? Felipe IV, el rey de Francia. ¿No fue ese el que eliminó a los caballeros templarios? No tengo ni idea, monsieur. Solo sé que era rey de Francia. Ni siquiera sé por qué le llamaban Philippe le Bel. ¿Qué me puede contar de la colección de cerámicas? Esos son restos de cacharros que utilizaban los habitantes originales de París, los alfareros de París. ¿Cuándo se fueron? Hace 15.000 años, monsieur. Desaparecieron en las brumas del tiempo. Ni siquiera tuvieron tiempo de empaquetar sus cacharros. Pensaba que los habitantes originales de París fueron una tribu conocida como Parisi. Así es, monsieur, famosos por su alfarería. Verá, en aquellos días la gente no tenía muchas posesiones. Unas pocas piedras, algunas pieles de animales, a lo mejor un hueso o dos. Y claro, cuando vinieron los parisis con sus cacharros, todo el mundo quería uno. Me imagino que causaron una especie de locura consumista. Ah, oui, arrasaron el mercado, lo limpiaron. No sabe absolutamente nada de esta cerámica, ¿verdad? No, monsieur. Gracias por su ayuda. La estatua no se merecía que un filisteo como yo la manoseara. Muy arriba, por encima de mí, había una ventana. Atención, por favor, no abra la ventana, monsieur. ¿No cree que es agobiante aquí dentro? Mejor agobiado que muerto. ¿Cuál es el problema? ¿Humos del tubo de escape de los coches? No solo eso, monsieur. Han abierto un nuevo búnker en el otro lado de la calle. El búfalo que ríe. ¿Y cuál es el problema? Cocinan las hamburguesas en una parrilla de carbón y la grasa cae a las llamas. Es increíble la cantidad de componentes orgánicos y humo que sueltan. Desde que abrieron, la contaminación local de aire se ha duplicado y apesta como si fuera una pira funeraria. Por eso tenemos las ventanas cerradas.
¡Hola, Job! He encontrado el trípode. ¿Dónde? En el museo. Perteneció a los templarios. Fue desenterrado en Irlanda en un lugar llamado Lochmern. Yo he oído algo de Lochmern. Leí un artículo sobre el castillo. Míralo tú mismo. Una revista de cotilleo. ¿Lees esta basura? No, la escribo. Profesor Nigel Pigram, excavando el castillo medieval de Lochmern. Es extraño. ¿Qué? ¿Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para dedicar su tiempo a la excavación? No solo eso, sino que canceló el rodaje de una cuarta serie de su popular programa de televisión. Este lugar en Lochmer debe ser terriblemente importante para él. Es un profesor de historia. Están todos tagados. Da lo mismo. Me gustaría hablar con este profesor Pigram. ¿Qué te parecería un viaje a Irlanda? Una desilusión es... ¿Ajá? Que no voy a ir. Quiero continuar con el caso Villota. Si realmente piensas que la gema de Pigram es importante, ¿por qué no visitas Lochmarn? Yo solo no estoy muy seguro de eso. ¿Dónde está Irlanda exactamente? ¿Qué sabes del profesor Pigram? He visto su programa de televisión, El pasado de Pigram. Ha escrito un libro, Las familias de cruzados de Irlanda. Apuesto a que estaría interesado en el manuscrito. Nos veremos luego. Ok, manténme informada si encuentras algo nuevo.